buenas tardes, yo soy Ana y estamos en una emisión más de Nuestro Orgullo Escolar. Hoy vamos a hablar estamos en una emisión más de nuestro programa, nuestros alumnos, y el tema se llama Orgullo Escolar. Entonces vamos a presentarnos. Mi nombre es Laura. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Quetzali. ¿Y la escuela secundaria es? 79. Oh, otra vez, chicos, está muy, muy aguado eso. ¿Qué escuela es? 79. Entonces, nos van a hablar del orgullo escolar. ¿Qué nos pueden decir del orgullo escolar? Bueno, pues estar aquí es un orgullo. De hecho, pues todos los cursos, bueno, educativos, todos los la escuela, pues es increíble, de hecho. Y pues me siento muy orgullosa de estar aquí y pues tener una buena calificación. ¿Qué sentiste tú al pasar pero me comentabas tú que no estuviste los 3 años, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿De dónde vienes o estuviste el último año solamente tercero, ¿verdad? Segundo y tercero. ¿Segundo y tercero? Okay. ¿Y cómo fue para ti entrar a un lugar nuevo, a una escuela nueva? Me sentí raro porque nadie me entendía de que venía de Estados Unidos y todos me hablaban y sentía raro. ¿Y cuál es la diferencia de una escuela de allá a la de aquí, a una secundaria técnica? Pues difícil. Okay. ¿Y tú qué nos puedes comentar sobre la transición de pasar de sexto de primaria a tercero, a primero de secundaria? Pues fue muy difícil porque yo vengo de otra delegación, entonces me cambié de casa y cambié de amigos, entonces era como aplicarme a las demás personas, que fue un poco difícil. Ok. ¿Qué laboratorios tienen en su escuela? ¿Qué nos pueden comentar sobre eso? Nuestra escuela es agropecuaria. Bueno, solamente hay 3 escuelas de ellas en el DF. Pues hay son 6 talleres que son conservación, industrialización de alimentos. El otro es agricultura, pecuaria, apicultura, que son de las abejas, y acuicultura, que son de los peces, y ofimática, de hecho. ¿Y en cuál están cada uno? Yo estoy en ofimática. ¿Y qué nos puedes hablar sobre la ofimática? Pues que aprendes a usar las máquinas de escribir, y ¿Y ustedes? Bueno, pues yo estoy en la de industrialización y conservación. Pues aquí solamente tratamos de conservar lo que son las frutas, las hortalizas, transformarlo en un producto dulce para nosotros, los niños y los adultos. ¿Y tú cuál? Yo voy en el taller de especia pecuaria. Ahí trabajamos con lácteos y cárnicos. Hacemos queso Oaxaca, salchichas, longaniza, todo lo que es cerdo y leche. Okay. ¿Y qué les gusta de su escuela, chicos? A mí me gusta que apoyan mucho los proyectos. Si tienes alguna idea, pues te apoyan y te dan ideas sobre él. Okay. Bueno, para mí como que me agrada mucho la escuela porque los maestros luego a veces te apoyan. A veces ha pasado varias cosas en nuestras vidas y no se entienden. Y pues nos pueden decir su opinión o un consejo de los que a nosotros nos pasa. Sí. ¿Por qué decidieron entrar a esa escuela? ¿Qué técnica es? La 79. ¿Por qué la 79 y no otra técnica? Para mí me gustó porque estaba cerca de mi casa y pues nada más caminaba y de todos modos llegaba tarde. Y pues
pues también me gustaba porque habían muchas cosas ahí, aparte de que era agropecuaria en la escuela, y no era como las otras, las técnicas. Y a mí, bueno, yo entré en la 79 porque también estaba cerca de mi casa y era la única disponible para que entrara. ¿Y tú qué nos puedes comentar sobre eso? Pues yo ni siquiera conocía la escuela, nada más mis papás me inscribieron y ya ahí fui, hice el examen y pues me quedé, pero yo no sabía ni que existía la escuela, por lo mismo de que no era por ahí. Okay. Y ya ahora que hicieron el examen para entrar a la prepa, ¿qué escuela escogieron o dónde quieren entrar? O? Yo quiero entrar a la prepa 1. Yo igual a la prepa 1. Bueno, como que me parece más adecuada. ¿Y tú? Yo igual a prepa 1. ¿Sí? ¿Por qué quieren entrar a esa exactamente los tres? Porque son de alta demanda y son buenas escuelas. Yo quiero estudiar medicina, entonces por lo mismo ahí está mi carrera y también como ahí pasé directo a la universidad, entonces por eso. Y pues, ¿nos puede recomendar su secundaria? ¿Para que otros alumnos también quieran entrar a la secundaria técnica? Bueno, pues aparte de los maestros, sí te enseñan muy bien, de hecho, pero de una forma muy divertida. Nos ponen juegos aparte y otras actividades. Con eso cada día vamos aprendiendo nuevas cosas. ¿Por qué nos recomendabas tu escuela, tu secundaria? Por los maestros y porque dan buena educación y porque ahí puedes divertir en los talleres. Sí, te gustan los talleres que están. Ajá. Yo les recomiendo la escuela porque es una de las tres que hay nada más en el Distrito Federal que son agropecuarias y son unos muy buenos talleres. Y los maestros enseñan muy bien y aprendes muchas cosas. ¿Cuál es su materia favorita? A mí me gusta mucho la biología. ¿La biología? Por lo mismo que quieres estudiar medicina, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y ustedes? Y a mí la matemática. ¿Sí eres bueno en las matemáticas? Sí. ¿Y tú? Pues yo la física y más o menos la biología. También las matemáticas más o menos. ¿Y las que de plano no les gustan? Pues la que de plano no, más o menos con química. ¿Química? Química y mate. ¿Mate? A veces. ¿Y ustedes? A mí no, nunca me ha gustado la historia, se me complica mucho. ¿Sí? Y a mí la física y historia. Ah, ok. Y a ver, cuéntenos ahora una anécdota que les haya pasado durante los 3 años. Una anécdota así divertida o algo que nos puedan compartir. ¿Alguno? Bueno, al estar en la escuela, estuve en el programa GLOB, que es en beneficio del medio ambiente para mediciones atmosféricas, y de ahí entré a un proyecto que se llama de la secuela antártica, y ahí pues concursamos y ganamos el primer lugar, entonces nos fuimos a la Antártica. Uh-huh. La escuela fuimos 5 alumnos que nos fuimos a la Antártica. Uh-huh. Platícame tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Bueno, pues fue una experiencia increíble porque no cualquier persona puede pisar, hay muy pocas personas que pisan la Antártica. Conocimos nuevas personas, culturas, pues todas las bases que hay ahí, fue increíble. O sea, viajar en avión tantas horas, pasar el año nuevo allá. ¿Y cómo fue el proceso para llegar al concurso? Pues primero yo empecé en el programa GLOB, que se beneficia del medio ambiente. Y de ahí llegó la convocatoria a la escuela. Uh-huh. Entonces hicimos un equipo y pasamos por 3 etapas. El primero fue Nevada de Toluca, uh-huh, después a Guanajuato y al ganador se fue a la Antártica. Uh-huh. ¿Cuál fue el proyecto? ¿Qué hicieron?
Nosotros hicimos muros verdes con tubos de PVC y los colocábamos en la pared para así ahorrar espacio y poníamos, por ejemplo, frutas como lechuga y la problemática que queríamos resolver era que como muchos alumnos ahí no tienen los recursos necesarios para comer o que sus papás no puedan comprar su comida o simplemente compran mucha comida chatarra, entonces nosotros queríamos pues darles esa poca de ayuda. ¿Y ustedes alguna anécdota que nos cuenten? Pues yo estuve en un proyecto del cuidado del agua. En esa brigada se trata de cuidar mucho el agua, vigilar que no haya ni siquiera fugas en la escuela, en los baños, en las llaves para lavarte las manos. El proyecto, bueno, la brigada se llama Brigada Quetzalac, y pues ahí estuve durante ahorita 2 años que se inició. Hicimos un proyecto y que se llamaba la de un filtro, se trata de un filtro que pase por el agua sucia y sale limpia, pero desafortunadamente no ganamos el premio, así que hasta ahora pues, todavía estamos con eso. Y entonces ya los alumnos que continúan podrán seguir viendo lo de él. Tal vez puedan ganar este premio, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos con el chat, a ver qué nos dicen todas las escuelas. Bueno, así es, Ana. Muchas escuelas secundarias técnicas conectadas. Le enviamos saludos a la 29, a la 71, a la 59, también a la 27, a la número 2. Y bueno, algunos de los comentarios que nos están haciendo acerca del orgullo escolar que ellos sienten es de que por acá nos dicen: la escuela para mí son recuerdos. Algunos de ellos son el primer día de escuela que fui con la... dice que con la parte baja de la pijama porque mi padre veía el pantalón y pensó que eso era la ropa. Bueno, también dice: para mí la escuela son muchas cosas, por lo que más me gusta, bueno, pues son los buenos momentos que paso con mis amigos, por ejemplo en el receso, porque nos la pasamos muy bien. Yo llevo un par de años en la escuela y en estos años he aprendido muchas cosas y he tenido profesores distintos. Con cada uno de ellos he aprendido muchas cosas y también, por ejemplo, me han enseñado a ser buena persona y responsable, pero sobre todo a pasármela bien con mis amigos. La escuela para mí es diversión, aprendizaje y mucho más. Algunos de los comentarios que hay en el chat, continuamos contigo, Ana. Chicos, su escuela está ubicada en la delegación Xochimilco. ¿Qué nos pueden hablar más de su escuela? Sobre la, no sé, dónde está ubicada, cómo ven, les gusta. ¿Los tipos de talleres también les gustan, los que hay? Sí, nos gustan mucho los talleres porque son diferentes a los de otras técnicas, porque sales más al aire libre, puedes estar con la tierra, en contacto con el medio ambiente. Entonces, y por la zona en donde está nuestra secundaria, entonces, pues hay calor, lluvias, o sea, está muy bien el clima por allá. Sí, ¿cómo es? ¿Es grande? ¿Los salones son amplios? ¿Cómo es? ¿Cómo la podrían describir? Bueno, pues allá en la escuela sí está un poco grande. La verdad hay un edificio que tienen 2 pisos y pues también hay otro laboratorio, pero más arriba, un sector donde van de hecho... las personas que están en el taller de agricultura van allá arriba y hacen todo tipo de cultivos, ya sea jitomate, lechuga, todo tipo de hortalizas. Bueno, chicos, para cerrar con este tema, ¿qué experiencia les deja haber venido a DGSTV? Bueno, pues la primera vez, pues estar aquí por de hecho, tener una buena calificación y que los maestros me apoyen sobre todo. ¿Y tú qué experiencia nos dejas aquí para que hayas venido? ¿Qué te gustó? Pues es la primera vez que vengo y me siento un poco nervioso. Sí, es normal. También yo estoy nerviosa. De hecho, es mi primera vez que estoy aquí y estoy también nerviosa, pero te estoy echando ganas. ¿Cuál es tu experiencia de haber venido a DGSTV?
Bueno, pues muy bonita porque conocí a más personas y la experiencia de estar así como enfrente de cámaras y eso es como rara, pero me gusta. Chicos, mándenos sus saludos. Bueno, sobre todo hay que mandarle, bueno, le mando un saludo al director Arturo Salazar Lara, al profe de matemáticas, también a la maestra Membrillo y una amiga muy querida, de hecho, Alejandra, te quiero, también a Daniela, también las quiero, ahí está Arlen, Astrid, está Itzel, bueno, a todas mis compañeras, las quiero. Y yo a todos mis maestros, el director y todos mis amigos, les mando saludos. Yo le quiero mandar saludos a varios maestros, como la maestra de química, la maestra de biología, las maestras de física, y todos los maestros que nos han ayudado a tener nuevos conocimientos, y a mis amigas, que es Isabel, Rebeca y Mari Carmen, las quiero mucho, y por supuesto a mi familia. Bueno, chicos, ya terminamos el programa, pero quiero agradecerle al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades que nos da y los dejamos con más programación en DGSTV. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.